Estamos en el aire desde la Musara, el gran fondo que se organiza en Reus, en Tarragona, y esta era la salida. Aquí podéis ver mi bicicleta. Iba con una bici de 300 euros de cicloturismo con tres platos, donde el plato pequeño está anulado, entonces solo tenía plato grande y plato mediano. Junto a mí está Marina, que la semana que viene pues tiene el medio Ironman de Calella, el Half. Entonces esto era un entreno para probar, ¿no? Sensaciones. Mira, aquí tenéis un tándem, la verdad, muy chulos, que me gustaría probarlo algún día. No sé exactamente cómo funciona, pero con Marina seguramente algún día haremos una prueba, a ver qué tal se nos da ir en equipo unidos. Ya, solo con dos ruedas. Parece interesante. Bueno, esta era la salida, la verdad, empezamos muy motivados. Como siempre, todo el mundo, como veis, corriendo, deprisa, no sé qué. Poco a poco la gente ya, cuando va a la mitad de la carrera, afloja, ¿no? Pero aquí es la motivación mañanera, que digo yo. Aquí estábamos cruzando el pueblo y vamos a camino de la subida de la Musara, que la primera subida es la más dura, la más larga, de 10 kilómetros de subida constante. Luego venía una bajada y luego otra subidita de 5 kilómetros bastante dura. Y después ya todo fue coser y cantar. Ojito, ojito aquí. ¿Cómo vamos? Todos motivados, ¿eh? Las sensaciones muy, muy, muy buenas. Este tipo de carreras son muy divertidas. Hay muy buen rollo, sobre todo en los avituallamientos, donde te pones hasta el quico de comer y todo lo que has quemado lo recuperas en un plis. Aquí empieza la subida. Empieza lo duro. La verdad que sufrí mucho con esta bici. Es espectacular porque, claro, con un plato medio tenía que apretar, hacer mucha fuerza de piernas y tuve algunos sustos con los calambres. Pero bueno, al final llegamos arriba. Como podéis ver aquí, todo el mundo sufriendo. Esto ya. Aquí ya no se oye nada, la gente no habla, solo están concentrados. Subir, 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 subir. La gracia de la bicicleta es esta, ¿no? Las subidas es donde hay que darlo todo, donde hay que meterle caña. Marina también estaba aquí a mi lado, que no la podéis ver, porque, bueno, como veis, había mucha gente. Mira, por aquí se asoma. Ojo, ojo, ahí va, a tope. Las vistas espectaculares, la ruta muy, muy chula. La verdad que se la han currado mucho la gente del Gran Fondo, de la Musara. No sé, yo nunca había estado en esta zona y la verdad que creo que algún día pues subiremos en coche y nos volveremos a hacer la subidita porque me gustó. Con otra bici, eso sí, porque con esta bici yo no vuelvo a subir una montaña ni de coña. Lo pasé casi llorando, ¿eh? Muy mal. Y la Marina, la verdad que muy bien, a su ritmo, tranquilamente iba subiendo, cogió el ritmo al cabo de un tiempo y ya pues. Fácil, fácil. La verdad que hicimos la corta, la larga hubiera sido otra historia, pero cualquier persona que le guste ir en bicicleta y esté entrenada puede hacer perfectamente la corta. Se hace muy bien. Si no te estresas, coges un ritmo suave y vas tirando, es muy entretenida. La subida es dura, la verdad que es dura y que no es broma y si no le pones empeño, seguramente te puedes quedar en el camino, pero como veis todo el mundo va subiendo a un ritmo suave, constante y muy bien, la verdad que muy bien. Me sorprendió porque había gente de todo tipo, muchas chicas, la verdad que en el ciclismo cada vez hay más chicas, o sea que súper, súper bien. Aquí ya estábamos casi, casi arriba de la primera subida, ya se empiezan a ver las vistas, el mar. Muy chulo, valió la pena, la verdad que valió la pena. Aquí, como veis en el fondo, tenéis gente que sube arriba para animar, que se agradece muchísimo, que llevaban hasta campanas, bueno, de todo, de todo, de todo, a ver cómo subían los ciclistas. La verdad que tiene mucho mérito a esta hora de la mañana subir aquí arriba a esperar que pasen, pues supongo que serían amigos o familiares de alguno de los corredores.
Y luego pues también dan apoyo a los demás, ¿no? Que se agradece muchísimo. Ojo aquí, que van locos, ¿eh? Y Marina, su trabajo normalmente es animar al público. Ella esa es su esa es una de sus virtudes. Que si el público no anima, ella anima al público. Ojo aquí que esto ya estaba costando, ¿eh? ¿Veis aquí mi gel? Me tomé tantos. La verdad que dormí muy, muy, muy poco y no comí nada por la mañana. Hice todos los errores que se pueden hacer. Dormir poco, no descansar y no comer. Fantástico. Entonces, entre la bici y esto, la verdad que fue bastante intenso. Pero los geles no, me ayudaron bastante. Aquí ya nos encontramos casi casi en la cima de la primera subida, no, mentira, de la segunda subida ya. Esto ya es, después de esto ya vamos para abajo hasta el pueblo. Aquí es donde tienes unas ganas, vas pedaleando y solo piensas a ver cuándo viene el momento de la bajada, a ver cuándo viene el momento de la bajada, porque cuando llevas tantas horas subiendo, 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 psicológicamente lo que te anima a continuar es pensar en qué momento voy a bajar. Y llegó el momento, la bajada. Como veis aquí, este coche se tuve que apartar de la velocidad que llevaba, ¿eh? Porque esos que tenéis delante, hacía mucho rato que los quería adelantar. Y cuando íbamos subiendo, iba con Marina, íbamos los dos en equipo, pero cuando viene la bajada, a mí me gusta mucho correr. Sí que es peligroso, pero bueno, la velocidad me puede. Y si veo una bajada, tengo que tirarme a saco. Entonces bajé a tope para adelantarlos. Entonces, como veis, conseguí pasarlos y aquí va, bueno, a lo que daba la bici. Esta bici no podía correr más, os lo aseguro, porque iba a tope. Aquí parece una moto. Esto es que la bajada de verdad para mí es adrenalina pura y había que aprovechar que era un día de bicis, no había muchas bicis y se podía correr un poquito más. Aparte no había nada de tráfico. El coche que visteis es un familiar de uno de los de la bicicleta y lo iba acompañando detrás porque luego me di cuenta de que hablaban y tal. Y cuando ya iba bajando pensé, pararé para esperar a Marina, pero vi a otro y no pude quitar la tentación de ir a por él. Entonces seguí dando de caña a las piernas con unos calambres que tenía de las subidas espectaculares, pero no sé por qué cuando llegué a la bajada no puedo evitarlo. Empiezo a darle, a darle, a darle, a correr, a correr, a correr y ya veis. Mi objetivo era este de frente, pobre, que hice lo que pude para pillarlo y al final, como veréis, en breves momentos conseguí engancharlo a tope, a tope, a tope. La verdad que las bajadas son. La bajada esta fue espectacular, me encantó. Mira que a mí me gusta muchísimo bajar, la carretera estaba súper bien y se podía correr, se podía correr. Siempre con cuidado, pero se puede correr. Cuidado. Y aquí tenéis el iluminado. Aquí me tenéis. Después de la bajadita ya iba tirando. Ya sabía que se acababa porque ya llegábamos al. Llevaba la pegatina esta que te da, ¿no? Del recorrido, del desnivel. Y ya llegábamos a un momento que se convertía en bajada, pero bastante plano. Ya no se podía correr tanto. Entonces aquí. Y aquí se me giró la cámara. Y aquí llegamos a uno de los mejores sitios de esta carrera que son los avituallamientos y aquí nos pusimos hasta arriba, había bizcochos, chocolate, gominolas, absolutamente de todo y aquí pues tocó disfrutar todo lo que había perdido de calorías, las recuperé en cuestión de minutos.
Me comí todos los bizcochos que habían, bueno, todo lo que pude y más, hasta reventar. Que de aquí al final me costó lo suyo, de lo lleno que estaba de tanto comer. Porque en el primer avituallamiento de comida nos quedamos sin nada, porque ya habían pasado los que van a tope y nos dejaron secos. Solo papeles de magdalena y poco más. Vale. Entonces aquí la gente era feliz. Aquí la gente era muy feliz y comía sin parar, como tiene que ser. Y bueno, aquí es el momento crucial de la llegada, el momento espectacular. Un fin de semana perfecto, la mejor manera de pasar un sábado, ¿no? Salir con bici y encima disfrutar de una organización así. Aquí tenéis la llegada a la meta y se acabó. Pastiparta, pastiparta, ¿no? Pasti, parta, pa, pasti, pastiparta. Pasta party, gracias. Toma ya. See you tomorrow.